la sintonía de Radio Popular Herri Irratia y en esta remodelación que hemos hecho ya de verano, de mes de julio, de este Egunon Bizkaia, donde pues llega a nuestro fin un poquito antes que otros días, que es lo que suele ser la temporada habitual. Bueno, pues hoy lo que hacemos es adelantar nuestro espacio dedicado al invitado o a la invitada, y en este caso es invitada, ella es Rosa Martínez, ella es diputada de Unidos Podemos. Rosa Martínez, ¿qué tal? Egunon. En este caso, Rosa es candidata a Unidos Podemos por Equo, desde Vizcaya. Y por cierto, ¿qué tal la experiencia? Porque la última vez que coincidimos todavía no había entrado en el Parlamento, ¿no? No, pues ahora ya eso, año y medio ya en el Congreso, y bueno, pues un balance muy positivo y muy interesante. La verdad es que los tiempos, todos los debates que se están teniendo en el Congreso, cómo están funcionando las cosas, cómo ves que hay cosas que llevan mucho tiempo sin moverse, se empiezan a mover, para mí es un balance positivo en lo personal y en lo político. No sé, ¿corren aguas revueltas por Unidos Podemos? Yo creo que corren aguas revueltas por la política en general. Creo que es un momento de mucho cambio institucional, político, demográfico, social, y eso obliga a todos los actores políticos a resituarse continuamente, a cambiar, a innovar, a buscar, ¿no?, ese lugar en un tablero que no deja de moverse. Y eso al final en las organizaciones, sobre todo organizaciones sólidas, etcétera, trae también, digamos, movimientos, pero no tienen por qué ser aguas sucias. Yo creo que es simplemente agua que corre. ¿Y esos movimientos al final pueden llevar, por ejemplo, a una unión con este nuevo Partido Socialista que acaba de resurgir? Bueno, veremos. Se han tendido los primeros puentes y desde luego yo creo que de las declaraciones del nuevo secretario general se deduce que hay campos políticos, áreas, temas en los que podemos llegar a acuerdos, y que efectivamente creo que hay margen para que haya una mayoría parlamentaria que empiece a revertir algunas de las políticas del Partido Popular de los últimos 5 años. En Unidos Podemos lo intentaron con una moción de censura. ¿Cree realmente que fue fructífera? Creo que sirvió para varias cosas. Una, para decir en el Congreso muchas cosas que no se habían dicho nunca sobre la corrupción en España. Dos, creo que se mostró Unidos Podemos como una fuerza que pues capaz de hacer un trabajo serio, con rigor, y dar la imagen de un proyecto de país. Y creo que sirvió también para demostrar que el Partido Popular está en minoría y que todavía no hay una mayoría para, digamos, desbancar, para echar parlamentariamente al Partido Popular, pero que desde luego no cuenta con el apoyo del Parlamento. Lo que pasa es que era una moción de censura que se sabía cuál iba a ser el final. Ya prácticamente estaba cantado el resultado, ¿no? Claro, pero también se sabía en las dos anteriores que se presentaron en la democracia. La moción de censura era legítima tanto en fondo como en forma. No todo es ganar los votos, sino, insisto, para mí, el debate que se abrió, la forma que tuvo, el contenido del debate y el resultado final, que aunque no consiguiera el objetivo de echar a Mariano Rajoy, creo que es muy positivo y marca un hito, un antes y un después en esta legislatura. Yo no sé si ahora ya metida, me imagino que en ese, si se me permite la expresión, berenjenal del Congreso de los Diputados, está muy pendiente de las encuestas, ¿no? Pero las encuestas indican, por ejemplo, que Unidos Podemos se mantiene inestable, en este caso, ve que hay un pequeño crecimiento del Partido Socialista, aunque otros le dan una pequeña corrección, y una estabilidad del Partido Popular, que es cierto que desciende, pero sigue teniendo una distancia considerable con respecto a sus rivales. Bueno, yo creo que las encuestas marcan una tendencia, y como siempre, con precaución, los últimos años las encuestas no han sabido predecir el voto, la intención de voto. Creo que, bueno, está bien tener esa información, pero siempre con precaución y con cautela. Por ejemplo, la que salió ayer en El País contradice totalmente la que salió una o hace 2 semanas, que daba una subida espectacular al Partido Socialista. Creo que los cambios que ha habido en los partidos, los cambios, cómo se está desarrollando la vida parlamentaria, hace que casi la gente diga su intención de voto en función del titular de la semana. Y creo que habrá que esperar un poco a que las cosas reposen, a que haya una dinámica, digamos, estable, si es que existe la estabilidad en el Congreso, para que podamos percibir hacia dónde iríamos en unas hipotéticas elecciones en 2 años. Bueno, habrá que esperar acontecimientos, ¿no? Pero eso es lo mismo que estábamos hablando de la moción de censura, donde es cierto que el gobierno puede residenciarse en la oposición, pero para eso hace falta la unión de muchas fuerzas, y ahí no parece que haya buena sintonía. Lo digo porque Ciudadanos y Unidos Podemos no les veo yo en el mismo barco. A ver, aquí hay dos líneas de trabajo en el Parlamento en el que se pueden buscar acuerdos muy claras. Una es todo lo que tiene que ver con la corrupción, y ahí creo que nos vamos a encontrar con Ciudadanos y con el resto de fuerzas políticas, y habrá que seguir reprobando ministros cuando sus actuaciones sean reprobables.
habrá que seguir legislando para una mayor transparencia, financiación de partidos, etcétera. Y ahí esa es una línea de trabajo. Y otra, como decía, es la que se abre ahora con el nuevo Partido Socialista, de efectivamente legislar para derogar y para crear avances legislativos que permitan revertir políticas. Estamos hablando de pensiones, estamos hablando de ley educativa, ley mordaza, reforma laboral y muchas otras cosas. Claro. Bueno, ahí parece que hay más sintonía cuando hablamos de algunas leyes concretas. Claro, a eso me refiero. A eso yo creo que es por donde hay que empezar a construir sintonías y acuerdos políticos y ver qué posibilidades de acuerdo. Entonces, corrupción es un tema que une a la mayor parte de los grupos parlamentarios del Congreso, excepto al Partido Popular, y otra será acuerdos más políticos en determinados temas, como por ejemplo la energía, es otro ámbito en el que hay mayoría de sobra para sacar leyes adelante. Sí, hombre, lo pasa que igual ahí tienen que frenar la ansiedad de algunos líderes de los partidos, incluido, por ejemplo, el que está al frente de la coalición, ¿no? Lo digo porque parece que lo que se pretende es reprobar ya prácticamente al gobierno completo en una nueva moción de censura, cuando igual resulta que hay que ir más paso a paso, más despacio, ¿no? Bueno, veremos. O sea, creo, son dos estrategias y yo creo que todo lo que sea poner en evidencia en el Congreso y ante la opinión pública que lo que estamos en realidad es hasta ante el gobierno más corrupto de la historia, creo que es positivo, y creo que es positivo además mantener el debate en lo que ha supuesto estos años de corrupción, que no es solamente que alguien se haya lucrado ilícitamente, sino que ese lucro ha impedido que ese dinero se utilizase para educación, para sanidad, para el transformar el modelo productivo de nuestro país, y eso es realmente las consecuencias terribles de la corrupción, que mientras el país sufría una crisis, unos han aprovechado la crisis y los recursos públicos para enriquecerse y para hacer política para sus amigos. ¿Y no le frustra pensar, por ejemplo, que estamos hablando, y acaba de mencionar, ya se ha definido al Partido Popular como el partido más corrupto que uno se puede echar a la cara, que siga teniendo un apoyo ciudadano tan considerable? Frustra, pero yo creo que no hay que culpar a la ciudadanía, a la persona que vota o no vota. Si hay personas que siguen votando al Partido Popular es porque de alguna manera siguen creyendo que es la mejor opción para el gobierno de España y no porque desconozcan la corrupción. Creo que es nuestro trabajo demostrar que hay alternativas de gobierno y que podemos ser tan buenos gestores o mejor de lo público que el Partido Popular. Creo que ahí está la clave, en construir un proyecto de país, en construir una alternativa y mostrarse como una opción de gobierno. Y creo que para muchas personas todavía Unidos Podemos no es una opción de gobierno, y entonces, bueno, pues prefiero un Partido Popular corrupto que lo nuevo por conocer. Ese miedo al cambio creo que es natural en la naturaleza humana, valga la redundancia, pero creo que es lo que está cambiando, y esa brecha generacional, ¿no? Y que las generaciones, las personas por debajo de los 35 años apenas votan ya los partidos tradicionales, están marcando una tendencia en el que, bueno, pues quizá dentro de 15, 20 años el Partido Socialista y el Partido Popular sean residuales y sigue esta tendencia. Como decía antes, estamos en un momento de cambio social que creo que no vale pensar en términos políticos pre-15M. Y en ese marco es en el que nos tenemos que mover, en el presente y en el futuro inmediato. En estos momentos lo que es la acción de gobierno, por ejemplo, es un gobierno que tiene una estabilidad inestable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, y que además no tiene proyecto de gobierno, ni tiene un proyecto de país. No ha traído ni una sola ley al Parlamento, solo ha traído reales decretos que han servido para validar directivas europeas. Es un gobierno que no tiene un plan para España, que no tiene un plan para el Estado, que tiene la cuestión catalana, que no sabe cómo resolverla, y va a trompicones intentando, digamos, frenar esa fuerza desde la oposición, en la que, bueno, podremos o no podremos de acuerdo, pero que efectivamente le están obligando y están demostrando votación tras votación que está en minoría. Sí, lo que ocurre es que, bueno, encuentran los aportes suficientes para sacar adelante algunos planteamientos, ¿eh? Por ejemplo, los presupuestos. Claro, lejos, claro, ¿no? Bueno, y aquí podemos hablar largo y tendido de qué ha supuesto el apoyo que ha dado Ciudadanos y qué es lo que ha, el apoyo que ha supuesto el PNV, que efectivamente han contribuido a dar un balón de oxígeno, insisto, al gobierno más corrupto de la historia y a consolidar los recortes que llevamos viviendo desde 2009. ¿Qué es lo que no le gustó de lo que acordó el Partido Nacionalista Vasco? Pues creo que jugó con los derechos, usó con un derecho como es el cupo, como es el autogobierno, fue un mercadeo de derechos, de decir, bueno, lo que debería ser un acuerdo institucional bilateral entre gobiernos, al final fue parte de un acuerdo entre partidos. Y creo que con las mayorías que hay hoy día en el Congreso, había mayorías para que todas las fuerzas vascas hiciésemos presión para renegociar el cupo de una manera institucional. Al final es subordinar un derecho a qué precio le pones y subordinar a quién esté en Madrid, qué apoyo necesita la fuerza que esté en Madrid para negociar mejor o peor el cupo. Creo que eso no debe pasar en el futuro. Me imagino que igual tienen claro ya desde Unidos Podemos la posición que van a adoptar cuando pase la ley inquinal
por el Congreso, ¿no? Hombre, desde luego, desde Unidos Podemos hemos defendido siempre el autogobierno, hemos defendido el cupo, y a falta de ver los detalles, yo puedo adelantar que votaremos a favor, claro. Hay un problema ahora mismo, bueno, hay un problema gravísimo además, ¿no? Si miramos, por ejemplo, la situación con la que está viviendo Cataluña, que es una situación complicada y además con una espada de Damocles, al parecer la del 1 de noviembre, que está sobre la cabeza de todos. ¿Cómo cree que se va a resolver ese asunto? ¿Cómo cree que va a terminar? Pues la verdad es que tiene mala pinta, porque el gobierno no ha tenido ninguna intención de negociar ni de escuchar lo que es una demanda ciudadana, que es escúchennos. Pregúntenos si queremos o no queremos seguir en España. Y partiendo de esa demanda social, lo que no podemos es encerrarnos en una ley, en una legislación. La ley y la legislación está para cambiarla según las demandas sociales. Y a día de hoy en Cataluña hay una demanda social que exige un referéndum, que exige una consulta vinculante para decidir qué relación quiere tener con el Estado. Desde luego creo que el gobierno de Mariano Rajoy no ha acertado, pero tampoco creo que la actitud del gobierno de seguir para adelante pase lo que pase, ayude a esa ciudadanía, o a dar respuesta a esa petición de escucha, de querer decidir, de querer participar, de querer que se escuche lo que tienen que decir en la relación política y territorial del Estado con Cataluña. Bueno, hay algo que parece que no se analiza correctamente, ¿no? Y es que hay una sensibilidad independentista muy grande en Cataluña. Y de hecho uno mira las encuestas nuevas y Esquerra Republicana, todos creíamos que podía adelantar al PDCAT, bueno, pues podría obtener unos resultados fantásticos, ¿no? Hay quien dice que el Partido Popular ha sido la mayor fábrica de independentistas en Cataluña de la historia, ¿no? Y tiene razón, no es solo una cuestión de recortes, sino una cuestión de querer cerrar, de querer tapar, de querer obviar esa realidad que hay en Cataluña, que más allá del independentismo, insisto, que bueno, habría que ver en un referéndum legal, con garantías y vinculantes, si gana o no gana el independentismo. Pero sobre todo creo que la lectura es que la gente quiere decidir, que la gente, el marco de la transición empieza a no valerle ni en lo territorial, ni en la financiación, ni en los derechos, ni en cómo se articula el Estado, en un montón de cosas, y creo que Cataluña es una expresión más de eso que nos viene heredado, que la mayor parte de la población española no votamos, y que respetando todo el trabajo y todo lo que significó, creo que hay que empezar a cambiar. Y el tema del derecho a decidir en las relaciones territoriales es uno de ellos. Bueno, ya veremos, ¿no?, si el choque de trenes se produce o no se produce. Eso ahora todavía no tenemos mucha idea de qué es lo que puede ocurrir, aunque eso sabía que el gobierno va a trabajar ese papel decisivo, dicen, que puede tener los ayuntamientos para no que no se celebre, o sea, la presión directamente ya a los consistorios, no a los municipios, ¿no? Claro, y sobre todo pues al funcionariado, a las fuerzas de seguridad. Tú recibes dos órdenes, una de la Generalitat y otra del Gobierno de España. ¿Cuál obedeces? ¿Cuál desobedeces? ¿A quién rindes cuentas? ¿A quién no rindes cuentas? En fin, creo que es también poner la responsabilidad de un choque de trenes, o mejor dicho, poner la irresponsabilidad política de no haber sabido encontrar una solución política, porque esto es un problema político, ponerla en las espaldas de personas que van a encontrarse ante un dilema y que según qué orden obedezcan pueden tener represalias en su vida, en su carrera profesional, etcétera. Para mí es una irresponsabilidad llegar a este punto. Bueno, hay un capítulo que sí que me gustaría abordar con usted, sobre todo porque usted viene de una formación política como SEQUO y que tiene que ver precisamente con digamos con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y con la ecología en general. De esto se habla poco en el Congreso, me da la sensación. Se habla muy poco. Se habla muy poco, y cuando se habla desde generalidades, titulares, lugares comunes y obviedades. Por ejemplo, el Gobierno está preparando una ley de cambio climático y vemos que tanto en los medios de comunicación como en el Congreso, como en otras instituciones, no hay un debate político en profundidad de lo que significa adaptarse al cambio climático. No estamos hablando ni de cómo se va a financiar, ni de cómo va a afectar eso a la industria, ni a la movilidad, ni a la agricultura. Más que el Gobierno está muy interesado en mantener la ley de cambio climático en el Ministerio de Medio Ambiente, cuando es una cuestión tan transversal que debería afrontarse en una comisión interministerial, por ejemplo. El G7, el G20, la OCDE están teniendo debates complejos, refinados, sobre todas estas cuestiones que, como digo, va desde la financiación a cuestiones de seguridad geopolítica. Y aquí en
España seguimos diciendo que hace calor, que las olas de calor y que tenemos que luchar contra el cambio climático, pero nadie dice cómo ni por qué. Y me parece un tremendo error político y una irresponsabilidad en los tiempos que nos toca vivir. Bueno, la verdad es que funcionamos con debates de fogonazo, ¿no? Absolutamente. Mañana hablamos de centrales nucleares porque tenemos la espada de Garoña por medio, etcétera, ¿no? Funcionamos así. Sí, y es una pena porque yo creo que estamos ante la transición más importante de las últimas décadas para la sociedad. Ya no es España, es Europa, es el mundo. Y las leyes de cambio climático, las medidas que se tomen para luchar contra el cambio climático, para reducir nuestras emisiones, para adaptar nuestro sistema energético, para adaptar la manera en la que vivimos a los cambios que son ineludibles, pues va a condicionar nuestras vidas de una manera que no nos imaginamos, la política, la economía, y sin embargo parece que queremos postergar esas decisiones y desde luego, insisto, me parece una falta de irresponsabilidad por parte de todas las fuerzas políticas. Sí, precisamente hoy un medio de comunicación hablaba del ministro Soria, que tuvo que dimitir en su momento por otras razones, y hacía referencia a que en las memorias o los escritos que tiene el ministro, pues se hablaba de que incluso las grandes corporaciones eléctricas iban con los decretos simplemente para que los firmaran. ¿No? Bueno, ¿cree que realmente es así? Sí. Eso se sabe. Se han visto documentos internos de ciertas eléctricas que luego aparecen en el BOE, pero el último ejemplo lo tenemos hace un mes. Iberdrola pidió más tiempo, un procedimiento más flexible para renovar el permiso de Almaraz y a las dos semanas el BOE recogía esa petición y daba una cierta flexibilidad y una ampliación de plazo para empezar los trámites de la renovación de los permisos de una central nuclear. O sea, eso existe, es así, y por mucho que el ministro Nadal se empeñe en presentarse como el defensor del precio de la luz y del déficit de tarifa frente a las eléctricas, en realidad es que su política sigue favoreciendo al oligopolio eléctrico. Sí, y luego hay cuestiones, ¿no? Por ejemplo, de las renovables, porque tampoco sabemos exactamente por dónde va la veleta, porque esto depende de la veleta, ¿no? Pues se sabe muy bien, y es que este ministro, como los anteriores, tienen una fijación antirrenovables. Estamos ahora en Europa, se están negociando todas las directivas de energía, que son las que van a marcar los objetivos de renovables, de reducción de emisiones, etcétera, y lo que nos llega es que el gobierno está al lado de Polonia apostando por las energías sucias en vez de estar junto a Berlín y París buscando un frente de renovables y de transición energética. Es decir, el gobierno tiene sus intereses muy claros, no quiere ni oír ni hablar del autoconsumo, va a mantener el impuesto al sol y va a luchar porque ese impuesto y por seguir poniendo trabas en Europa al autoconsumo, y lo que es ya inevitable, que son que las renovables están aquí, en España seguimos retrasándolo además con criterios que no nos van a servir en el futuro. Nos está haciendo, digamos, discriminación por territorios. Por ejemplo, los territorios que tienen centrales térmicas o centrales nucleares que van a tener que cerrar, vamos a poner allí renovables, vamos a empezar a generar ese tejido de empleo productivo, etcétera, sino que se está guiando por únicamente por criterio de precio en el corto plazo, y lo que está sucediendo es que son las grandes corporaciones que se están llevando, digamos, los megavatios que se subastan de renovables. ¿Cree al final que tiene que ser Europa o va a ser Europa la que va a intentar enmendar la plana, el propio gobierno de España? Europa está intentando poner unos objetivos, unos carriles por los que los países deben de ir. Son objetivos poco ambiciosos, que no nos dan para cumplir los objetivos de París, pero en todo caso son mejores que los objetivos del gobierno de España. En este momento España lo que está intentando es negociar su propia flexibilidad y su propio margen de maniobra para cumplir o no esos objetivos o cumplirlos de aquella manera, respetando el carbón, las nucleares, algo que obviamente nos aleja de lo que deberíamos estar haciendo. O sea, estamos prácticamente lo que hemos empezado en la conversación en ese punto, diciendo que los decretos venían hechos y aquí en este caso también parece que las instrucciones están marcadas, ¿no? Exacto, sí. Es porque yo creo que esto es importante recalcarlo. Aquí ya no hay una discusión de si renovables sí o no. Eso no lo discute nadie en todo el mundo. Todo el mundo está yendo desde China e India, menos Trump. O sea, también hay que elegir en qué lado nos ponemos, si nos ponemos al lado de Trump o nos ponemos al lado del clima. Pero la cuestión es, las renovables están aquí ya, es en manos de quién ponemos las renovables. ¿Volvemos a poner las renovables en manos del oligopolio eléctrico o, por el contrario, las ponemos en manos de la ciudadanía, de cooperativas, de ayuntamientos y multiplicamos los actores en el mercado energético para que no siga habiendo lo que hemos vivido hasta ahora, un absoluto control de precios, de producción y que unos
pocos hagan negocio a costa de muchos. Me imagino que usted como ecologista, vamos, Donald Trump le producirá hasta sarpullidos ya, ¿no? Pues sí, como ecologista y como persona que, digamos, tiene los derechos humanos como guía, porque es, yo creo que no hay una sola decisión que no sea cuestionable. Sin embargo, creo que ha tenido un poco efecto rebote, ¿no?, el sacar a Estados Unidos de los acuerdos de París del clima, y es que de repente todo el mundo sabía que existía ese acuerdo, todo el mundo sabe lo que significa, y como digo, yo creo que pone una línea muy clara de qué tipo de personajes, de irresponsables políticos están en contra de una política ambiciosa para luchar contra el clima. Sí, pero estamos hablando de que es el país que más contamina del mundo, ¿eh?, y que va a seguir contaminando. Sí, sí, pero... Y digamos que la atmósfera es una. No, la atmósfera es una, estoy de acuerdo, ¿no? Pero en cierta manera Estados Unidos lo que ha hecho es ceder el liderazgo. Ha dejado ahí un espacio de liderazgo mundial, porque no es solo la contaminación, estamos hablando de tecnología. ¿Quién va a liderar la tecnología que nos lleve a descarbonizar la economía? Este palabra que al final lo que quiere decir es dejar de usar carbón, petróleo y gas en nuestras vidas. China e India rápidamente han dicho, nosotros seguimos adelante, Europa quiere recuperar también ese liderazgo, y en un momento dado Estados Unidos va a tener que volver. Las empresas, las grandes empresas estadounidenses, criticaron a Trump por esto. El cambio climático hoy crea empleo, crea riqueza. Es un absoluto despropósito no asumir la urgencia, la necesidad y los beneficios que luchar contra el cambio climático tiene en nuestra economía. Hemos empezado hablando de que hay falta de debate precisamente en el Congreso de los Diputados de este asunto, pero imagino que entre las formaciones políticas, hombre, algo se dirán, ¿no? Me imagino que podrán hacer impulsar también al gobierno a... Si se me permite la expresión, sí, a que se retrate, vamos. Claro, y bueno, pues ahí estamos. Porque puede haber más sintonía, quiero decir, entre la oposición, ¿no? Sí, 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 no, y la habrá seguramente. Como decía, en energía sí que hay una cierta sintonía. Y entonces aquí ahora estamos esperando a que el gobierno presente su ley de cambio climático, que la impresión es que será poco ambiciosa y con pocos recursos, e intentar desde ahí pues enmendarla en lo que se pueda y efectivamente evidenciar, o por lo menos espero que sirva para generar ese debate político que no estamos teniendo. Bueno, pues cuando llegue ya volvemos a estar en contacto. Pues encantada. Rosa Martínez, ella es diputada de Unidos Podemos. Le agradecemos de que haya estado esta mañana con nosotros. Que tenga buena jornada. Igualmente, muchas gracias. Vale, es que recasco.